Ante el actual panorama epidemiológico que enfrenta el país, el combate del pueblo contra las ilegalidades ha sido esencial para identificar a personas inescrupulosas que se enriquecen a costa del bolsillo ajeno y no permiten que trabajadores y personas vulnerables adquieran los productos de primera necesidad. En Santiago de Cuba, autoridades gubernamentales, jefes de las FARC y el MININ, intercambiaron con integrantes del grupo de enfrentamiento en la sala principal del Teatro Heredia acerca de las acciones y estrategias que se implementan para erradicar a los coleros y revendedores. En la reunión de capacitación y análisis se conoció los resultados de las dos primeras jornadas de labor en la organización de las colas y la importancia de actuar de modo mancomunado, serio y enérgico. Es la posibilidad que tenemos todos de participar en una lucha común, donde nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es un momento oportuno porque a medida que ocurren las situaciones le tenemos que dar respuesta. Nosotros hemos indicado a todos los directivos que están al frente de nuestras estructuras que todos los días deben de darle los buenos días a la población e informarle qué tipo de producto se va a vender, cuáles son los precios y de qué manera van a estar regulados. Cuando lleguen los clientes a las tiendas, nosotros hacemos una cola de hombres y de mujeres, de donantes, embarazadas y madres con niños de menores de un año. Acompañar este plan de gobierno contra las actividades económicas ilícitas, tráfico de divisas y otras ilegalidades es la premisa del pueblo santiaguero para poder acceder de la manera más equitativa posible a lo que el país está haciendo un esfuerzo extraordinario por asegurar en este momento. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.